La nostra propera oradora ha escollit a la Jocelyn Bell Tenim dos hores. A la Jocelyn Bell com la seva científica. La Jocelyn Bell, quan estava estudiant a la Universitat de Glasgow, va ser la primera persona en descobrir els pulsars de ràdio. I per aquest motiu li van donar un premi Nobel al seu company de laboratori per aquest motiu l'ha escollida la nostra propera ponent, que és la Mireia Ortega. La Mireia Ortega va estudiar bioquímica i actualment és doctora en biomedicina. Va estudiar bioquímica i és doctora en biomedicina. I el motiu pel qual va estudiar bioquímica i és doctora en biomedicina és perquè volia ajudar gent, a diferència d'altres persones com jo, que vam estudiar ciències perquè volíem crear pokémons. Avui ens parlarà sobre la quimiofòbia, que és aquesta por que té la gent enfront a la química, exactament. I no és perquè els hi faci por fer exàmens, sinó perquè últimament sembla que està de moda que només les coses bones han de ser naturals i orgàniques. Doncs vinga, ara sí, un fort aplaudiment per la Mireia Ortega. Gràcies. Buenos días. Aunque no creáis que fueron tan buenos hace unos 12 mil millones de años, cuando todo el universo, todo lo que veis en el universo, si es que podéis ver algo, estaba en un solo punto, en un punto microscópico, en un punto minúsculo. Era tanta la densidad de cosas que había en ese punto y tan alta la temperatura que la inestabilidad hizo que explotara todo y empezara a expandirse por allí donde podía. Pues bien, esta explosión la conocemos como Big Bang. Esta gran explosión ha sido el inicio de absolutamente todo. De hecho, a los 10 segundos ya se habían formado las partículas elementales, los protones, los electrones y los neutrones. Y uno, un tiempo más tarde, bueno, unos 10.000 años más tarde, se formaron los primeros átomos o elementos químicos. El primero de ellos, el más simple, fue el hidrógeno, con un solo electrón. Pues bien, los átomos de hidrógeno se fueron juntando para formar como una especie de nebulosa que después dio lugar a las estrellas. Y fue en el centro de esas estrellas donde los átomos de hidrógeno se fusionaron los unos con los otros para, se, eh, para crear el siguiente átomo o elemento químico, que es el helio, con dos electrones, uno por cada hidrógeno que se fusionó. Pues bien, así de manera sucesiva, los átomos o los elementos químicos se iban fusionando los unos con los otros, los otros con los unos, para crear elementos químicos cada vez más pesados, con un Bueno, con un nombre, con un número de electrones más alto. Que no pasa. Fíjate, ahora sí. Pues bien, estos átomos o elementos químicos lo han creado absolutamente todo. Crearon nuestro planeta Tierra hace 4,5 millones de años y toda la materia que hay en ella, materia inerte, como el. Esto que no funciona, o materia viva, que somos nosotros, vosotros, los animales o las plantas. Y la química, que es esa asignatura que os encanta o que os gustará, seguro ya lo veréis, no es más que esa rama de la ciencia que estudia las propiedades y la composición de esa materia. Pues bien, ¿Cuántos átomos existen? ¿Uno, dos, tres? Pues no, hay más de 90 átomos o elementos químicos distintos que diferentes e importantes científicos como Mendeleev fueron descubriendo y ordenando en lo que llamamos la tabla periódica de los elementos, que nos puede sonar a chino, pero seguro que sabéis muchos de ellos. Por ejemplo, os puede sonar el sodio, porque está en la sal que tenemos en la cocina, que es cloro de sodio, ¿vale? También os sonará el calcio, porque está en los huesos. Os sonará, por ejemplo, el aluminio que queremos en las bicicletas para que pesen menos y corran más, que no sé si os dais cuenta que esto de las bicicletas está, está pasando de moda porque levantas una piedra y salen 30 patinetes eléctricos. Pero bueno, lo que yo os quería contar es que, aunque parezca mentira, la química es natural. Es tan natural como las estrellas donde se formó todo. Pero últimamente ha pasado algo, aún no entendemos muy bien el qué. Pero la palabra química se ha convertido en el significado opuesto de la palabra natural. Yo he hecho, como científica, he hecho un pequeño experimento, he preguntado a todos mis contactos de WhatsApp que me dijeran lo primero que se le viene a la mente cuando piensan en la palabra química y en la palabra natural. Y estos son los resultados. Para la palabra natural me dijeron beneficioso, saludable, sano, real, entre otras cosas que podéis leer. Y para la palabra química me dijeron sintético, nocivo, malo, muerte y todo esto que podéis ver aquí listado. Pues bien, esto que veis aquí es incorrecto. Esto, es, esto está completamente mal, porque ni lo natural es tan bueno, ni lo químico es tan malo. Básicamente porque ya os acabo de contar que no hay ninguna diferencia, que todo proviene de los mismos átomos o elementos químicos que se formaron en las estrellas. Pero lejos de arreglar este malentendido, la industria... Lo que ha hecho es aprovecharse de este desconocimiento y de la quimiofobia para crear dinero. Y atención, porque aquí he soltado un palabrejo, quimiofobia, que como su nombre indica, es el miedo a la química o el miedo a las sustancias químicas. Pero claro, si llevo un rato diciéndoos que todo es química, que la materia es química, que vosotros sois materia, un quimiofóbico tendría que tener miedo a sí mismo. De hecho, tendríais que tener ahora mismo miedo de vuestro compañero de al lado porque lo tendríais que ver como un amasijo deforme de elementos químicos. Pero bueno, peores cosas podemos ver ahora mismo en la televisión o en los supermercados, porque ahora mismo, si os habéis fijado, veis este tipo de eslóganes, sin química o 100% natural, entre otros. Esto ya presupone que hay una diferencia entre lo químico y natural, pero no solo eso, sino que hace daño a otras marcas que contienen exactamente lo mismo, pero que no ponen esto en su envase. Yo he visto, por ejemplo, pan de molde anunciado como 100% natural, no sé si os suena, como si el pan de molde creciera del árbol, ¿vale? He visto leche enriquecida con calcio natural, a ver, señores, no me pongáis natural, porque es que no hay calcio artificial, no hace falta que lo pongas. El calcio es calcio, es un elemento, es un átomo de 20 electrones. Y el último para mí, el número uno del ranking, es un desodorante sin ingredientes químicos. Si no lleva ingredientes químicos, ¿qué lleva? ¿Antimateria? A ver. Pues a ver, lo que os quiero decir es que la química no es veneno, sino que, como dijo Paracelso hace muchísimos años, solo la dosis hace el veneno. Muchas gracias.